La Universidad Miguel Hernández ha entregado los premios de los TFGI, los trabajos de fin de grado interdisciplinares. Esta iniciativa se puso en marcha hace un año y consiste en que estudiantes de distintas titulaciones colaboren a la hora de hacer sus trabajos de fin de grado. El primer premi dels treballs de fi de grau interdisciplinaris ha sigut per als estudiants de la UMH Patricia Torregrosa, del grau en Biotecnologia, i Pedro Morante, d'Enginyeria Mecànica. Junts han realitzat un TFGI sobre pròtesis neovaginals i materials in vitro fabricats en impressora 3D. Hemos conseguido un diseño mejorado y completamente adaptado de la prótesis. Hemos optimizado los procesos de fabricación y los perfiles de impresión. Además, determinamos algunos materiales que tenían una buena compatibilidad y poca toxicidad para poder ser aplicados en este trabajo. El segon premi ha correspost a tres estudiants de fisioteràpia, farmàcia i enginyeria informàtica. Han desenvolupat una aplicació per afavorir que els pacients amb Parkinson s'adherisquen als tractaments de fisioteràpia i de farmacologia. El tratamiento de fisioterapia y el tratamiento de farmacología se han identificado como dos tratamientos efectivos para estas personas. Juntos mejoran la condición física global del paciente, aparte de otros síntomas. Per últim, el tercer premi ha sigut per al TFGI dels estudiants Rosa María López, del grau en fisioterapia, i José Joaquín Pagán, de terapia ocupacional. Nos hemos juntado para estudiar la relación entre los síntomas motores, no motores y la funcionalidad de los pacientes con Parkinson. Pudimos recoger datos sociodemográficos, motores y cognitivos de 47 usuarios. Fa un any que la Universitat Miguel Hernández va llançar el projecte TFGI, amb l'objectiu que estudiants de diferents titulacions col·laboren a l'hora de fer els seus treballs de fi de grau. Tot pensat perquè coneguen la realitat del mercat laboral abans d'eixir-hi.